La situación pasaba a tomar ribetes insospechados. Esta mente, enajenada y motivada por un oscuro propósito, estaba ingresando al hogar de Ignacia de manera clandestina, lo que de verdad ya es un delito. Ricardo, desde el primer momento que Ignacia la recibió, una simple caja de chocolates, se sintió con todo el derecho sobre ella. Y su mente así se lo dictaba. No obstante, el mayor problema que este tipo de conductas arrastra es que lisa y llanamente creen que lo que están haciendo es correcto.